Tremendo. Genial. Las dos Soledad Villamil, Gabriela Toscano, Alan Sabag, Barassi, la dirección de Carnevale, muy feliz. Y muy ¿vas feliz eligiendo estas... vos o te van sugiriendo? ¿Cómo se armó el elenco? ¿Algunos armaste? Sí, en este fue mutando, que los años fueron mutando, hace 3 años eran unas, después fue cambiando. Y la verdad que vamos a ver qué pasa con la gente, yo estoy muy feliz, hace mucho que no estoy tan contento con una película que es redonda. Hay veces que las películas están bien, pero zafan. Sí. He hecho varias de esas que están bien, pero... Pero zafan. ¿Sos autocrítico? Sí, 100%. Sí. Sí, no soy me proclamo ganador de las... No, tengo la autocrítica, lo tengo muy aceitado ese ejercicio como productor. Uh-huh. Pero estas son de las que van en el top 10 de las que hice. Y además está angelado. Haber encontrado a Sol y a Gabriela... que están se hayan... implacables. No, y además que se hayan podido sumar a este proyecto por los tiempos de ella... Porque Toscano, contamos un poco de la película para no spoilearla mucho, Toscano es la mujer que comparte 20 años con el personaje de Adrián y Villamil 9 años. Sí. Y él lo que sostiene todo el tiempo es esto, que él tiene una sola familia, que están en dos lugares, uno es Mar del Plata, otro es Buenos Aires. Me encantan las imágenes de Mar del Plata, además se ve linda con unas toda la gente de Atalaya, bueno, todos nos traen recuerdos, todas esas imágenes. No, y todo lo que se filmó ahí es muy tremendo. Linda, pero la polémica es esa, ahí dicen castigo al sorete en un momento. Es el hashtag de la película. ¿Ese es el hashtag? El hashtag de la película, castigo al sorete. Castigo al sorete. Lo quieren liquidar, y es un poco lo que el universo femenino, obviamente, de 100 personas, 100 hombres o mujeres, pero sobre todo el universo femenino, es castigo al sorete. Pero además... Obvio, mirá cómo hace Lourdes, hace así. Lourdes es castigo al sorete. Pero también tiene, yo lo defendí, lo defiendo al personaje desde actuándolo, ¿no? Es muy raro vivir, tenés que tener un nivel de neurosis, de estar enfermo para practicar la poligamia como lo hace este personaje. Vive en dos ciudades. No estás bien de la cabeza, obviamente, pero pará, no es el primer caso. Nosotros cuando le... No, ¿qué? Hay miles. Hay un montón. Uno no conoce frecuentemente ese caso, pero todos en la vida escuchamos un caso de... Sí. Bueno, sí, este es uno más y la verdad es muy difícil vivirlo. De lunes a jueves en Mar del Plata y de jueves a domingo en Buenos Aires. Tiene dos autos, tiene todo duplicado para que le ingenie dos teléfonos, que también es muy... Sí, pero no es de el punto de la película. Nosotros nunca quisimos caer, no es un pícaro. Él está enamorado, tiene dos lazos. Convencido. Y las ama, él puede vivir así en una sociedad donde... No es un pirata. No tiene otras infidelidades. Claro, son esas ama dos. Las dos. Y es interesante también cómo plantea cada uno la venganza. Cómo vengarse. Sí, porque ahora tienen que negociar. Por eso la película cuando es muy divertido cuando lo toman ellas, Gaby y Sole, la película de, bueno, cómo negociamos esta venganza. ¿Es cierto que tenés miedo a las alturas? Porque te veía ahí en la terraza. Bueno, antes no tenía, cuando hacía poliladro y corría. Claro, y hacías de todo. Y, pues, sí, para sobrevivir hacía de todo. En los primeros años hacía de todo. Pero después con los años dejé de hacer cosas de acción. Bueno, cuando estás a una altura, más allá del arnés y todo, me vino un poquito de... ¿Y las tentadas? Eso por suerte sigue intacto en mí. Sigo siendo... ¿Te tentaste más vos que las chicas? Sí, me tenté más yo que las chicas. Pues las chicas muy profesionales las dos. Porque para los directores, para la producción es un calvario. Que sí, pero la verdad que... escena que no termina. Me gusta cuando sucede. Estaba Barassi, Alan Sabag. Claro. Pero las chicas son extraordinarias. Uh-huh. Bueno, se estrena el 19 de marzo. ¿En cuántas? No sé, son 300 salas. 300 salas. Creo que son 300 salas. Un montón. ¿Qué número de películas? Creo que es la 12, 13. 12. Sí. Pensé que eran más. ¿Y cuántos años de polka? Y ya 26 cumplo este 26. Año. O sea, un camino enorme. Que empezó, como decías vos recién, hacías lo que podías para sobrevivir. Viniste un día con el piloto acá de Poliladron y te quedaste. Me quedé.